Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos desde el Municipal de Gran Tarajal, bienvenidos al partido de fútbol entre el Gran Tarajal, la Unión Deportiva Gran Tarajal y el San Bartolomé Club de Fútbol. Encuentro que se saldó en la ida con victoria momentánea para los majoreros por 0-1 y donde los lanzaroteños están obligados a ganar para ascender a la regional preferente. De hacerlo 0-1, habría prórroga y posteriormente penaltis. De hacerlo por un resultado diferente, hablamos siempre de la victoria del equipo lanzaroteño, pues estaría el cuadro entrenado por Juan Jesús Méndez, estaría en la categoría de la regional preferente, donde compartiría en este caso esta categoría, la compartiría con el Aria Club de Fútbol. Ya tenemos al trío arbitral esperando la llegada de los jugadores. Tenemos también a los aficionados. Muy buena entrada la que hay también aquí en el Municipal de Gran Tarajal, con muchos aficionados que han llegado desde la isla de Lanzarote. Ahí lo ven ustedes en la grada, en ese lado derecho de nuestra imagen, pues esa parte roja, al lado izquierdo, la parte local. Y tenemos también ya las alineaciones más que confirmadas. Alineaciones que son las siguientes. Por parte del Gran Tarajal, Agoneic va a jugar como local. Segundo, en este caso, con el número 2 lo va a hacer Soto. El 3 para Adargoma, 4 para Richard, 5 para Raúl, 6 Luis Pérez, 7 Kilian, 8 Ancor, el autor del tanto en el Pedro Espinosa Colón hace una semana, 9 Peraza, 10 Caliche y 11 Isaac. En el banquillo, Juan Carlos Ruiz Coca, mientras que en el San Bartolomé será Agoney el que juegue con el número 1, Sebas con el número 2, Mario 3, Aitami 4, Cristian 5, Osvaldo 6, Josué 7, Crispi 8, Uri 9, Kevin Camacho 10 y Adai 11. Kevin Camacho, que ha estado haciendo pruebas hasta instantes antes de comenzar el choque y al final va a ser de la partida. Ha pasado esas pruebas y va a ser titular en el banquillo. Por el equipo local, Luis Hernández con el 12, 13 para Gerardo, 14 para Josimar, 15 para Dai y 16 para Avisai. Mientras que por parte del conjunto visitante, el lanzaroteño, Ancor con el 12, Avian con el 13, Javi con el 14, Cristo con el 15 y Vilches con el 16. Los árbitros, el colegiado Santiago Javier Ramos Hernández va a ser el que imparta justicia en este día, acompañado la banda de Aitor Ramírez Ramos y de Iván Orlando Hernández Santana, árbitros del Colegio Gran Canario. Están saliendo ya los jugadores visitantes, vemos ahí el cuadro verde que empiezan ya a saltar al terreno de juego, los jugadores de la Unión Deportiva Gran Tarajal Sociedad Tamasite, no lo hacen todavía los jugadores del cuadro batatero, esperando precisamente, bueno, hay uno de los asistentes que está en la bocana de vestuarios esperando que aparezcan los jugadores del San Bartolomé, está ahí avisándoles para que salten ya al terreno de juego y ahí tienen ustedes a los jugadores visitantes esperando para saltar al terreno de juego y esta panorámica que les ofrecemos del Municipal de Gran Tarajal, con esa colorida grada que se encuentra justo enfrente de nosotros. Ahí va de nuevo el asistente a ver qué pasa con los jugadores del San Bartolomé, si salen o no salen. Ahí va también el árbitro a meterles prisa. Y bueno, ya saben que tienen nuestro chat habilitado y que, como siempre les decimos, practicando el buen rollismo, divirtiéndonos todos, porque el deporte no es solamente lo que se practica en el terreno de juego, no solamente lo que ustedes van a ver sobre el césped, sino también el deporte lo hacemos desde la grada, lo hacemos todos, al fin y al cabo. Y como siempre les decimos, pues practicando el buen rollismo del deporte con ese cariz que nosotros siempre le ponemos, intentando ser divertidos, diferentes y como siempre, pues colaborando con todos ustedes y leyendo los comentarios que nos vayan dejando en nuestro chat. Ya va saltando también el San Bartolomé. Ahí vemos al conjunto batatero. Ahí Tami, que es el primero en salir de vestuario. Vemos a Uri, una de las novedades hoy en el equipo titular. Vilches, que se queda en el banquillo. Vemos también a Crispy, Osvaldo. Bueno, todos que van saliendo poco a poco. Seba, bueno, todos que van saltando al terreno de juego. 2, 4, 6,
A mí me faltan jugadores. 2, 4, 6, 8, 9. Me faltan 2 del San Bartolomé. Esperando que salgan los 2 que faltan. 4, 6, 8, 9. Efectivamente faltan 2. Ahí viene. Faltaba Kevin Camacho. Que como decíamos ha estado hasta último, hasta el último instante. Pasando la prueba. Y Agoney, el guardameta. El que fuera guardameta de la Unión Deportiva Lanzarote, que también salta ya al terreno de juego. Así que todos puesto dispuesto y al césped, al tapete verde. Acompañados, ahí están con las aficiones. La afición de San Bartolomé que ha traído una banderola gigante que ocupa parte de la grada. Bulliciosa como siempre, animosa como siempre, la afición del conjunto lanzaroteño. Y también tenemos ahí a la afición del Gran Tarajal aplaudiendo también a sus jugadores. Bueno, pues hoy tenemos que disculpar a nuestro comentarista en el día de hoy, Gustavo Díaz Careca, que no ha podido desplazarse con nosotros a Fuerteventura por temas personales. Le damos las gracias de todas formas a Gustavo por el esfuerzo que hizo la semana pasada, que también tenía algún compromiso personal, familiar, en la isla de Lanzarote. Hizo sobre ese, digamos, sobre esfuerzo para estar aquí con, para estar con nosotros en ese encuentro en el Pedro Espinosa Colón. Le damos las gracias a él y las gracias también, por supuesto, a su familia por prestárnoslo un ratito. Tenemos ahí ya al San Bartolomé, el conjunto lanzaroteño. Ahí está, estaba posando para los medios gráficos. Hace también lo propio el cuadro majorero. Bueno, pues sorteo de campos. Raúl por parte del Gran Tarajal. Irá Osvaldo por parte del San Bartolomé. Y aquí que ya está el pescado vendido, las alineaciones de los equipos y todo puesto y dispuesto para comenzar. Por cierto, queremos agradecer sin duda alguna también, lo dijimos ayer, al San Bartolomé por todas esas facilidades que nos dio para poder televisar los dos partidos de casa, el que hicimos la semana pasada frente al Gran Tarajal y el que hicimos en el día de ayer, el juvenil frente al Unión Viera. Y por supuesto también agradecer al Gran Tarajal por todas esas facilidades y todas esas molestias que se ha tomado para que estemos a gusto aquí en el campo majorero para poder llevarles a todos ustedes este encuentro. Ayer seguimos saludando a ustedes ahí delante de la cámara, casi en primer plano, pues es nuestro compañero Rubén Betancor, que tiene cierto afán de protagonismo. Bueno, pues que sepa la familia de Rubén Betancor que también vino. Que no lo deje por el camino ni nada. Bueno, se va a guardar un minuto de silencio. Se va a guardar un minuto de silencio. Se va a guardar un minuto de silencio, al parecer por 3 vecinos del pueblo que han fallecido recientemente. Así que vamos a respetarlo. Pues respetuoso ese minuto de silencio y todo preparado ya para comenzar el choque entre la Unión Deportiva Gran Tarajal, Sociedad Tamasite, y el San Bartolomé Club de Fútbol. Será el conjunto lanzaroteño el que ponga el balón en juego. Hemos visto ahí ese abrazo entre Crispi y Peraza antes de comenzar el choque. Crispi también dialogando ahí con Kilian. Y comienza el encuentro, comienza el partido aquí en el Municipal de Gran Tarajal, comienza el partido en Fuerteventura, los últimos 90 minutos de la temporada para el San Bartolomé, en caso de no ir a la prórroga.
bueno, otra de las particularidades en el partido de hoy, pues es precisamente lo lejos que se encuentran los entrenadores de sus banquillos. Verán ustedes ahora la toma de los dos entrenadores, de Juan Carlos Ruiz Coca y de Juan Jesús Méndez, lo lejos que se encuentran precisamente ambos entrenadores de los banquillos. Hemos tenido ahí un pequeño percance con el viento. Pues eso sí, fuerte viento el que está reinando aquí en el Municipal de Gran Tarajal. Atención, ese balón es largo, lo intenta aprovechar Peraza y fuera de juego, sancionado por el asistente. Bueno, vemos ahí tenemos a Juan Jesús Méndez y lo lejos que queda del banquillo, está tan lejos que el banquillo está detrás nuestra. Va a poner el balón en juego Agoney. Vamos a intentar enganchar. Perdón. Ahí está Uri, lanzamiento de Uri. Vamos a ver si ya dejamos de tener ese problema con el viento. Crispy busca el centro. Uri saltó por el balón. Perdón, fue Kevin Camacho el que saltó por ese balón. Pide saque de esquina el San Bartolomé. No lo entiende así el colegiado. Será saque de puerta. Sebas pidiendo a sus compañeros que se vayan más arriba, que vayan a presionar a la jugada. Va a poner el balón en juego a Agoney, el del Gran Tarajal. Balón bombeado al círculo central. Peleando por ese balón los dos equipos. Nadie se atreve a bajarlo. Tocó en última instancia el San Bartolomé. Uri que se va hacia el interior. Uri que intenta galopar. Dejan el balón atrás para su portero, para Agoney, que despeja. El balón que vuelve a quedar en el círculo central. Lo pelean Seba. Toca de cabeza el balón. Se pierde por la línea lateral. Juega Sebas, tocaba Sebas de cabeza, el balón que lo intenta bajar Kilian. Mete para la posición de Caliche, ese balón que queda dividido. Caliche peleando el esférico con Cristian. Finalmente evita San Bartolomé que el balón se pierda por la línea lateral. Le cae el balón de nuevo en ese despeje para Richard. Richard buscaba la posición de Isaac, vuelve a despejar de nuevo el conjunto batatero. Saque de banda para el equipo verde. Ya saben que pueden dejarnos esos comentarios en nuestro canal de YouTube, que intentaremos leerlos a lo largo del partido, especialmente cuando el partido esté un poquito más parado, pues intentaremos leerlos. Pone el balón en juego ahora el San Bartolomé de la línea lateral. Desde la banda izquierda juega el San Bartolomé. Hubo falta de saque, enfado tremendo por parte de Crispy, que estaba en esta parte derecha esperando un balón en largo. Enfado tremendo por no haber aprovechado esa jugada. Pues él va a recuperar el San Bartolomé, intentaba meter el balón arriba. Lo pierde, lo toca en este caso Josué. Ese balón dividido, sigue peleándolo los dos equipos, sin dueño. Es finalmente Sebas quien se atreve a bajarlo. Sebas que pone la directa, ahí está el francés que se va de dos, hace un slalom. Sebas que va a pisar área, Sebas que se mete, Sebas que cae y no pasa absolutamente nada. El árbitro le dice a Sebas que no se tire, que en la próxima le va a señalar a sacar la cartulina. Dice Sebas que no se ha tirado, que simplemente se cayó y que de hecho no protestó ni siquiera la falta. Y la grada, la afición de San Bartolomé, al grito de Sebas. Como hizo, estaba también animándolo antes de comenzar el partido. Era precisamente el jugador más pitoreado del conjunto batatero. Saque de banda de nuevo para el equipo local. Para el equipo de Gran Tarajal, cuando llegamos a los 5 primeros minutos de partido. El 0-0 que campea aquí en el marcador. Resultado con el que ascendería a la regional preferente el cuadro de Fuerteventura. Intenta atacar por banda San Bartolomé, era Josué, hubo falta
sobre el jugador lanzaroteño. Josué deja, perdón, Seba dejaba el balón. Y en este caso será Cristian el encargado de poner el balón en juego. Justo delante nuestra, ahí venga Cristian Reguero esperando. Esperando que el colegiado dé la orden para poder jugar. Ahí está, Cristian mete el balón dentro del área, toda la ventaja para Gonei. Bueno, pues se está levantando viento cada vez más fuerte aquí en el municipal de Gran Tarajal. Y eso que estaba la mañana tranquilita. Josué tocaba de cabeza Crispi hacia Uri, no llegó Uri, despeja el cuadro, o lo intentaba por lo menos, el cuadro verdillo. Vuelve a recuperar de nuevo el San Bartolomé. Sebas, ese balón que queda dividido, lo va a tocar en defensa Gran Tarajal, intentando salir, intentando combinar, pierde el balón. Crispi para Uri. Uri con tierra de por medio. Le cubrieron bien. Richard cubrió bien al delantero. Al ex delantero de la Unión Deportiva Lanzarote y de la Unión Suryaisa. Y el balón que se pierde por la línea de fondo. Y bueno, han llegado algunos mensajitos. Guseneira, que dice vamos San Bartolo. También Antonio Cano Marrero, también animando al San Bartolomé. San Bartolo, sí se puede. Juega ya y falta. Falta de Isaac. Disculpen si en algún momento se nos va un poquito la imagen, pero como les digo, hay un fuerte viento de vez en cuando. Hay unas rachitas interesantes aquí en el municipal de Gran Tarajal. Ahora ya está la cosa más o menos calmada. Pide más velocidad Juan Jesús Méndez a sus jugadores. Crispi para Uri. Ese balón que quedó muy largo. Toda la ventaja para el guardameta Agonei, que va a ser tiempo para hacerse con el esférico. Ahí está Agonei con tranquilidad, golpea con pierna derecha. Balón que va a pasar el círculo central, lo va a pelear Caliche. Perdón, Peraza. Ese balón que queda dividido, lo vuelve a controlar el San Bartolomé. Era Osvaldo el que jugaba con Kevin. Kevin abriendo hacia la banda. De nuevo balón atrás para Osvaldo. Ahí está el maestro del balón, el que maneja la batuta. Se la dejaba a Sebas para Crispi para Sebas, ahí está el francés, Sebas hasta la esquina, cae, no pasa absolutamente nada, saque de puerta, Sebas que le pide falta al asistente, se queja de un empujón, dice el asistente que no, que el balón se perdió limpiamente por la línea de fondo, será balón de nuevo, y se lo está diciendo de nuevo el árbitro, niño que te has tirado, y le dice Sebas que no se ha tirado, que lo han empujado, pero bueno, que le han cogido la matrícula también lo digo. Aprovechamos también para darle las gracias a nuestros patrocinadores, a los que están ahí apoyando el deporte en lanzarotedeportiva.com, en nuestro canal de YouTube, todas esas retransmisiones que hacemos, como Pastelería Juanvi, como Sanle Sport, por supuesto también Manga Camisa, y no podemos olvidarnos de Canarias Smart, porque hoy estamos en Fuerteventura, ayer estábamos en San Bartolomé, hemos estado a lo largo de toda la temporada, estuvimos en Tías, hemos estado también en Corralejo a lo largo de todo este año, hemos estado en Gran Canaria, hemos estado en muchísimos sitios, y a todos esos sitios hemos llegado gracias a Canarias Smart, porque Canarias es más. Todas las telecomunicaciones, las mejores, los mejores enlaces de internet, la mejor conexión la pueden conseguir, como siempre, a través de canariassmart.es. Hay falta. Falta de Mario. Se queja el jugador majorero. Mario le dice que no, que le dio al balón. Pero lo cierto es que el colegiado ha decretado esa falta. Nueve minutos de partido. Y vamos con ese lanzamiento de falta. Va a golpear el cuadro majorero. Y bueno, enfado tremendo de Juan Jesús Méndez, al que hemos visto ahí ligeramente en el plano.
Va a golpear Gran Tarajal, dos jugadores en barrera. En este caso, Kevin Camacho y Adai. Va a golpear el cuadro majorero. Ahí está el balón golpeado. Despeja la defensa de San Bartolomé. El balón que no se pierde por la línea lateral. Lo evita el cuadro local. Busca el balón golpeado, bombeado dentro del área. Atención. Gran Tarajal, pase de la muerte. Fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego. Señaló fuera de juego. No, fuera de juego no. Señaló que el balón había pasado por la línea de fondo. Que el centro atrás de Caliche. Ya el balón había salido. Señaló el asistente que el centro, que el balón ya había salido. Así que el gol no sube al marcador. Ya lo sé, Canardou se dice que el ángulo no es bueno. Ya lo sabemos, pero es lo que hay. Lamentablemente aquí no estamos en campos de fútbol, digamos, acostumbrados a tener televisiones, retransmisiones. Y lamentablemente es lo que tenemos, pero tenemos que ser agradecidos y le damos las gracias, por supuesto, a Gran Tarajal por habernos cedido este huequito, por lo menos para poder televisar el partido. Como decía aquel, menudo una piedra. Juega de nuevo Mario, abriendo en banda. Lleva el balón el San Bartolomé, cae Osvaldo, hay falta. Va a poner el balón en juego de nuevo el cuadro batatero. Ahí lo hace, balón que llega para la posición de Sebas. Ahí está Sebas, cambia el juego, bombeado ese balón, enfado de nuevo. Está pidiendo tranquilidad Juan Jesús Méndez a Sebas. Está diciendo tranquilito, con tranquilidad, juega más cerca, con tranquilidad, que hay mucho viento. 12 minutos de partido, 0-0 en el marcador. Con este resultado pasaría la eliminatoria, ascendería la Unión Deportiva Gran Tarajal. Balón bombeado dentro del área. Toda la ventaja para Agoney, el guardameta majorero. Va a poner el balón en juego Agoney. Ahí lo hace. Crispy controla el balón. Crispy intentaba el caño. Crispy recupera. Sebas. Ese balón que queda dividido, peleándolo, Osvaldo que se lo lleva, Osvaldo que lo guarda, Osvaldo se lo cede a Josué, no hubo entendimiento, volvió a perder el balón el San Bartolomé, que lo lucha en el círculo central, lo recupera, a punto estuvo ahí de irse a Dai, pero no lo conseguía, el balón que sigue dividido, atención a ese balón colgado, toda la ventaja para la defensa del San Bartolomé, que vuelve de nuevo a meter el balón en el área del el campo del conjunto visitante. Crispy buscó lanzamiento, le dio mordido, le dio mal ahí Crispy, la intención era buena pero el lanzamiento no, y al final Agoney se hizo con el balón sin problema alguno. Juega ya el cuadro lanzaloteño, que vuelve de nuevo a recuperar. Muy diferente la versión de este partido al que nos encontramos en el Pedro Espinosa Colón la semana pasada. En este caso, dos equipos que están batallando por el balón, pero que no se están escondiendo las armas, que están yendo hacia arriba, que están yendo a buscar a su Agoney respectivo, al portero rival. Ahí está Sebas subiendo. Sebas. El balón que se fue por la línea lateral, el último en tocarlo fue a Dargoma. Recupera de nuevo el cuadro batatero. Será Sebas el que ponga otra vez el balón en juego. Sebas mete el balón dentro del área, se despeja la defensa de Gran Tarajal, peleando por recuperar ese balón Osvaldo. Osvaldo que al final termina derribando un jugador de su equipo. Atención porque ataca Gran Tarajal y hay falta. Hay falta, balón para el equipo majorero. Ve ustedes lo que le decíamos a Juan Jesús Méndez justo delante del... delante nuestra. Hay mucha diferencia, mucho espacio entre el banquillo y la portería. Perdón, entre el banquillo y la zona donde se encuentra el entrenador.
Va a golpear Isaac. Ahí está el jugador Majorero. Golpea, despeja la defensa de San Bartolomé. No hay nadie arriba. Estaba ocupando de las labores defensivas el equipo de Juan Jesús Méndez. Ahí va Uri a presionar un poco para que Agoney se haga con ese balón. Porque si no podemos estar ahí toda la mañana. Esta calurosa mañana que hay en el municipal de Gran Tarajal. Ya les digo yo a ustedes que si no es por las brisas, que por el vientito que corre de repente en algunos momentos, ya les digo yo a ustedes que es una mañana ideal para estar en la playa. Además, playa que tenemos a nuestra espalda. Terreno de juego que se encuentra pegadito a la playa. Terreno de juego muy coqueto, las cosas como son, ¿no? Que había estado aquí en el campo de fútbol de Gran Tarajal. Yo creo que de los poquitos que me faltaban en Fuerteventura, Portugal. Y la verdad que un campo de fútbol muy coqueto, el de Gran Tarajal, y que hoy luce una muy buena entrada para vivir este encuentro final. Ataca el cuadro verdillo. Ahí está Adargoma buscando el centro. Balón pasado. Queda dentro del área. Saca San Bartolomé. Ataca Osvaldo. Osvaldo. Jugaba con Kevin. Kevin hacía lo propio, pero cayó derribado Adai. No señaló nada el colegiado. Despejó el cuadro majorero. Y Agoney, el de Lanzarote, que se hace con el esférico. Con tranquilidad, esperando que sus compañeros se sitúen. Juega con Cristian. Cristian abriendo para la derecha para Sebas. Sebas se da la vuelta. Dejaba para Crispi, pero el balón se fue directamente fuera. Juega ya el equipo visitante. Era Peraza quien intentaba controlar. Vuelve a despejar de nuevo Mario. Peleando por ese balón a Dai. No consiguió hacerse con el esférico. Vuelve de nuevo a rechazar Mario. Otra vez balón dividido. A ver quién se atreve a bajarlo. Se atrevió Isaac. Dejó atrás para un compañero en tareas defensivas. Que vuelve de nuevo a golpear para arriba. Ahí está Mi cubriendo ese balón. Esférico que llega a las manos . Ahora vamos a responder, dice, ¿de dónde es el Fútbol Club San Bartolomé de Canarias también? No entendí el... Bueno, el San Bartolomé Club de Fútbol, que es equipo del municipio de San Bartolomé, de la isla de Lanzarote. Hay falta. La pregunta que hacía Antonio Ramírez, y bueno, y John John, que escribió en francés, y la verdad que no es muy fuerte, ¿eh? No es muy fuerte, lo siento, John John. Bueno, tiempo parado, jugador en el suelo. Osvaldo, que se encuentra esperando, se encuentra atendido. Ven ustedes aquí abajo a Seba, refrescándose un poquito. Y bueno, esperando a que se recupere el veterano jugador del San Bartolomé. Jugador que ya tiene varios ascensos a su espalda. Jugador con experiencia en tercera división. En aquel Unión Suryaisa de Mame Fernández, por ejemplo. Uno de los jugadores importantes que tenía ese Unión Suryaisa, que tan solo duró una temporada en tercera división. No, obviamente hablo del mismo equipo, pero de épocas diferentes, que ese Unión Suryaisa que tenemos ahora. Agoney, que golpea arriba. Ese balón que va directamente a su homónimo y rival. Y tocayo, todos juntos. Bueno, decía Guseneira que si podíamos repetir la alineación. Sí, la repetimos. Vamos a repetirla, pero vamos a esperar un poquito. Por ejemplo, ahora hay falta. La alineación por parte del Gran Tarajal. Agoney, Soto, Adargoma, Richard, Raúl, Luis Pérez, Kilian, Ancor, Peraza, Caliche e Isaac. Y por parte del San Bartolomé, Agoney, Sebas, Mario, Aitami, Cristian, Osvaldo, Josué, Crispi, Uri,
Kevin y Adai en el banquillo, con el Gran Tarajal, Luis Hernández, Gerardo, Josimar, Adai y Avisai, mientras que en el cuadro lanzaroteño, Ancora Bian, Javi, Cristo y Vilches. Entra ya al terreno de juego Osvaldo, con un aparatoso vendaje en su muslo. Y vamos a ver ese lanzamiento de falta. Balón colgado, despeja la defensa del San Bartolomé. Sigue el esférico dividido. Y bueno, acaba de salir volando todos mis papeles. Así que en cuanto pueda los recupero. Así que nos quedamos sin alineaciones por ahora. Nos hemos quedado sin todo, sin papeles, sin bolígrafo y sin nada. Y no nos quedamos sin ordenador porque lo estamos agarrando. Juega Sebas, ahí está el balón colgado dentro del área. El remate de Crispi, se fue fuera, por poco, balón para Gran Tarajal. Saque de puerta, favor de Agoney. Y ahora yo les dejo así un momentito. Esperemos que, bueno, pues no va a haber tiempo. No va a haber tiempo para ir a buscar los papeles. A ver si no voy a tener que buscarlos a Gran Canaria, este paso. Juega Gran Tarajal. Ahí está el balón colgado, el balón hacia el círculo central. Salió bien Mario para taparle. Juega ya el equipo verdillo arriba, mete el balón. Despeja la defensa lanzaroteña. Balón atrás para guardameta Agoney. Con pierna derecha el meta lanzaroteño. Atención a ese balón prolongado. Va a llegar Uri, está demasiado lejos. Demasiado fuerte esa prolongación que llega a las manos del guardameta Majorero. Bueno, pues ya hemos recuperado las cosas y tampoco ha pasado nada. Una falta que reclamaba ahí. Una falta que reclamaban, pero no pasó absolutamente nada. Y balón de nuevo para Gran Tarajal, que va a poner el balón en juego. Le pedimos disculpas por ese lapsus que hemos tenido ahí, pero que nos hemos quedado sin nada. Intentaba entrar Peraza, despeja a Sebas. El balón que se pierde por la línea lateral. El último en tocarlo fue el cuadro majorero. Recupera de nuevo. Perdón, el cuadro lanzaroteño. Recuperó ese balón colgado. Se va a perder por la línea lateral. No, finalmente evitó Mario que saliera. Dejó para Adai. Adai juega atrás. Ahora es Mario, perdón. Mario es el que mete balón arriba. Despeja de nuevo el equipo majorero. Y ahora sí se pierde el balón por la línea lateral. Vamos a aprovechar para volver a buscar los folios. Madre mía, la que se ha liado. Bueno, pues ya tenemos todos los papeles. De nuevo, saque de banda a favor del San Bartolomé. Minuto 24 de partido. Sigue ganando metros el conjunto lanzaroteño. Ganando metros poco a poco el cuadro entrenado por Juan Jesús Méndez. Gran temporada la realizada por el San Bartolomé este año y que intenta refrendar con el ascenso de categoría.
Va a poner el balón en juego de nuevo el San Bartolomé, que lo va a colgar dentro del área con ese saque de banda. Guseneira no, no ha habido ninguna ocasión clara por ahora. Llegadas, bueno, al área han habido alguna, pero bueno, hubo un gol anulado a Gran Tarajal, pero gol anulado a Raúl, pero el balón ya había salido en esa internada por la línea de fondo por parte de Caliche. Bueno, se puede contar como ocasión por la llegada, pero no se puede contar como gol anulado porque había sido anulado anteriormente. Atención a ese balón, colgado dentro del área. Despeja la defensa, saque de esquina favorable a San Bartolomé. Va Osvaldo a poner el balón en juego. Corría Osvaldo por el balón. También lo hacía nuestro compañero Rubén Betancor ahí al fondo. A ver, ese balón colgado por parte de Osvaldo. Osvaldo cuelga el balón, despeja Agoney. Vuelve a despejar, en este caso por línea de banda. Gran Tarajal. Siguen transcurriendo los minutos. Posesión para San Bartolomé. Va a poner el balón Sebas dentro del área. Sebas con ese saque potente que tiene. Ahí está. Balón dentro del área. Balón colgado. Atención que queda muerto. Hay falta. Falta en ataque. Bueno, pues falta en ataque, señaló el colegiado. Así que recupera balón Gran Tarajal. Va a pedir un poquito de pausa. Le va a poner un poquito de pausa al partido su guardameta Agoney. Cuando estamos ya en el minuto 26 de partido, a punto de llegar al 27. Sacó Agoney. Despejaba la defensa local, perdón, visitante. De nuevo balón para Gran Tarajal. Jugador ahí tumbado en el terreno de juego, nada, ya se levantó. Era Peraza, el jugador que se había quedado tumbado en la pelea por ese balón, por ese esférico. Va a ponerlo en juego de nuevo Gran Tarajal. Ahí lo hace el conjunto majorero. Peraza que volvía a tocar. Atención al lanzamiento lejano, alto. Lanzamiento lejano que se perdió por encima de la portería de Agoney. El lanzamiento de Luis Pérez. Y va a ser Agoney quien ponga el balón en juego. El portero lanzaroteño. Golpea Agoney con pierna derecha. Muy largo ese balón, aprovechando también el viento a su favor. Esférico que queda dividido. Aday que lo baja. Aday busca compañero. No encuentra a nadie por delante. Tiene que dejar atrás para Mario. Mario se va hacia el centro. Mario busca hueco. Deja para Sebas. Ahí está el francés. Dejando para Crispi. Crispi tocó con la puntera. Uri peleaba por ese balón, pero se anticipó la defensa. Otra vez balón para San Bartolomé. En el despeje el balón golpeó en el cuerpo de Crispi. Y recupera de nuevo Gran Tarajal, que ya pone el balón en juego por mediación de Adar Goma. Adar Goma buscando a Peraza. Peraza a Adar Goma. Muy largo. Uri recuperó el balón. Tocó la defensa para mandar por la línea lateral. Tocó Richard. Otro veterano en esto del fútbol. Se pierde el balón por la línea lateral. Va a poner el balón en juego de nuevo Sebas. Gran Tarajal, bien ahí en defensa el cuadro lanzaroteño. Crispi intentaba el cañito, no, con Richard no pudo. El balón que lo ganó, perdón, con Adar Goma no pudo. Atención a ese balón. Intentó Caliche irse hasta la cocina. Amagó con caerse. Decidió continuar con la jugada y al final intentó regatear también, intentó ahí mandar el balón por el huequito ante Agoney. Y el balón que se perdió por las líneas de fondo, saque de esquina.
Va a jugar Isaac. Está el balón colgado. Toca de nuevo la defensa. No, en este caso, bueno, me pareció que había sido la defensa. No, puede decir el árbitro que fue en este caso el último en tocar el Gran Tarajal. Balón para San Bartolomé. Llegamos ya a la media hora de partido. 0-0 en el marcador. Este resultado beneficia al Gran Tarajal. Un gol del San Bartolomé pondría las cosas igualadas. Así que con tranquilidad para el equipo batatero. Con total tranquilidad. Crispy tocó de primera para Adai. Adai que va, intentó correr hacia ese balón, pero despejó la defensa del equipo local. Se pierde el balón por la línea lateral. Recupera de nuevo Gran Tarajal, que ya va a poner el balón en juego, ¿no? Dejó para que sea, en este caso, el lateral, que sea Soto. Atención al lanzamiento. Agoney. Detuvo el guardameta con ella ese disparo lejano. Ahí está con ella golpeando con pierna derecha. Ese balón largo. Se pierde de nuevo por la línea lateral. Recupera otra vez el conjunto lanzaroteño, que va a poner ya el balón en juego por mediación de Mario. Fuerte el calor que está, que estamos viviendo hoy aquí en Fuerteventura. Mario va a poner el balón en juego. Ahí lo hace Mario buscando a Uri. Uri que controla, se da la vuelta. Tocó en última instancia al jugador visitante. Se va a saque de banda. Bueno, y a esperar otro balón para poner el, para continuar, para reanudar el juego aquí en el Municipal de Gran Tarajal. Va a colgar Sebas el balón dentro del área. Ahí está Sebas. Sebas despeja la defensa. Lo hace hacia atrás. Saque de esquina. Va a recuperar otra vez la posesión el San Bartolomé. Será Osvaldo el que busque el saque de esquina. El que busque meter el balón dentro del área. Aprovechando también ese viento a favor que tiene. Le va a dar comba hacia adentro seguro. Ahí está Osvaldo, cuelga el balón, despeja la defensa, el esférico que cae a la frontal, el lanzamiento alto, el lanzamiento de Cristian Reguera que se va alto. Llega de nuevo la tranquilidad al área del Gran Tarajal cuando su guardameta va a poner el esférico en movimiento. Ahí está Agoney, golpea con pierna derecha. Balón que queda en la front, que queda en el círculo central, queda dividido. Sebas lo toca de cabeza. Poco le dura la posición al conjunto lanzaroteño en este caso. Atención que monta el ataque. Gran Tarajal entra por la derecha. El balón colgado. Saque de esquina. Hemos pasado del ataque de un lado al ataque del otro. Bien vio ahí Kilian la internada por la derecha de un compañero. Y al final consiguió sacar un saque de esquina el equipo de Juan Carlos Ruiz Coca. Que ahí va a ese lanzamiento. Es Isaac quien prepara el balón, quien lo mima, quien lo coloca en el cuarto de círculo. Va a golpear con pierna izquierda. Ahí está el balón colgado de Isaac dentro del área. Despeja la defensa del San Bartolomé. Es Crispy quien intenta salir en velocidad y hay falta sobre Crispy. Que se hace con el balón para sacar rápidamente, o por lo menos para intentarlo. Y le dice el colegiado a Isaac que nada de estar perdiendo el tiempo con el balón, especialmente cuando no le corresponde a él el esférico. Juega ya San Bartolomé. Atrás, Mario. Mario, cuelga el balón dentro. Uri lo intentaba pelear. Despeja la defensa lanzaroteña. Perdón, la defensa majorera. De nuevo balón dentro del área. Uri pelea por el esférico. No lo controla. Atención al lanzamiento. Alto. El lanzamiento de Aitami se fue alto. Se queja Uri de un golpe en la cabeza, de un codazo en la cabeza.
colegiado de se acerca, se interesa, pero dice que nada, que no pasó nada, que continúe el partido. Richard con el balón. Recupera de nuevo San Bartolomé. Osvaldo. Osvaldo para Sebas. Sebas deja atrás. Cambiando de banda. El equipo batatero. Mario. Mario. Pudo haber falta. Dice el árbitro que sí. ¿Qué hubo? ¿No? ¿Qué pitó? Saque de banda. Pitó el saque. A ver. Efectivamente. Pitó el saque de banda. Balón que ya lo pone en juego de nuevo. Gran Trajal. Siendo un partido muy disputado. Ese balón es largo. No fue bueno el despeje de Cristian, pero estuvo atento para hacerse con el balón a Goney. Y las cosas como son, ese despeje de Cristian engañó al jugador del equipo visitante. Sebas pone la directa. Ahí está Sebas y te va a jugar con Uri. Cayó Uri, cayó Sebas. Crispy vino de atrás, recuperó ese balón. Bien Crispy. Osvaldo, falta sobre Osvaldo. Falta de Isaac. Crispy que viene a protestar al árbitro, pidiendo alguna cartulina. Y lo cierto es que no pitó la falta. 36 minutos, quedan 9 para irnos al descanso. Juega San Bartolomé, Mario. Mario. Mario golpea con pierna derecha arriba. Uy, había visto bien a Crispy, pero el balón no llegó. Estuvo atento Richard para despejar por la línea lateral. Saca de banda. Y a ver por qué está el árbitro. Está el árbitro ahí hablando con el asistente. Y a ver por qué está el árbitro hablando con el asistente. El árbitro que se va a ir al interior del área. Llama a dos jugadores. Está pidiendo cabeza. Lleva a dos jugadores. En este caso a Dai y a Ancor. Y les pide tranquilidad. Como tranquilidad también la que se pide en este lado de la banda. Donde esa ausencia del balón. Pues hizo que se enfadaran desde el banquillo local. Perdón, aquí visitante. Sebas cuelga el balón dentro. Despeja la defensa de Gran Trajal. Atención a ese balón que queda dividido. El lanzamiento. Saque de esquina. El lanzamiento de Osvaldo. Tocó ahí en un jugador del equipo local. Y el balón que se perdió por la línea de fondo. Sorprendiendo al guardameta Goney. Juega de nuevo el cuadro batatero. Va a intentarlo en este caso Mario. Va a ser Mario el que cuelgue el balón. Ahí está Mario, balón colgado, primer palo. Despeja la defensa, el balón se va a perder por la línea. Pues por la línea lateral. Ahí está Mi con el balón. Ah, pues no, por la línea de fondo. Bueno, no. No sé, a ver si por la lateral, por la de fondo. Va Osvaldo. Entiendo que sí, entonces si va Osvaldo es por la línea de fondo. Va Osvaldo, saque de esquina. Y a ver por qué de nuevo el árbitro ha parado del partido. Está teniendo ahí sus más y sus menos dentro del área. Entre jugadores de uno y otro equipo. Va a poner el balón a Osvaldo. Josué que va en su apoyo. Se retira de nuevo Josué. Josué. Osvaldo, Osvaldo cuelga el balón dentro del área, el segundo palo, muy pasado, no llegó nadie, se pierde por la línea de fondo, saque de puerta. Continúan los partidos y el San Bartolomé que sigue intentándolo. Golpea arriba. Agoney. A ver ese balón dividido. ¿Quién se atreve a bajarlo? Ay, no se atreve nadie. Ahora sí se atrevió el equipo majorero con problemas, pero lo saca. Gran Trajal jugando con la derecha. Mario que salió a interceptar ahí la subida
de Caliche. Acaba el centro, recupera de nuevo San Bartolomé. Golpea arriba. De nuevo, balón en la frontal. Atención al esférico que lo tiene Kilian. Kilian que busca la internada de un compañero. Caliche. Caliche que busca el balón dentro. Despeja de nuevo San Bartolomé. A punto estuvo de dormirse ahí en los laureles. Pero recuperó Osvaldo. Osvaldo jugando para la izquierda. Crispi. Crispi que intentó la ruleta. Pierde el balón. Se vino en su apoyo. Vino en su apoyo Osvaldo. Hubo falta del capitán del San Bartolomé. Y otro balón más. Bueno, pues estamos ya en los últimos 5 minutos de la primera mitad. 0-0 que campea en el marcador. Resultado que beneficia a la Unión Deportiva Gran Tarajal. Y va a golpear la falta el equipo majorero. Esa falta dentro del área, el balón que queda muerto, queda sin dueño. Kilian busca colgar el balón de nuevo, el balón muy pasado. Osvaldo peleando por el esférico, lo recuperó Caliche. Caliche que intentó irse de Osvaldo, lo consiguió, se va hasta la línea de fondo. Evitó Mario que el balón se perdiera por a saque de esquina. Osvaldo, Osvaldo intenta meter el balón arriba y falta, no decreta nada el colegiado. Ahora sí, señala, pero ¿qué señala? Señala. Bueno, balón para el equipo majorero, es lo que dice el colegiado. En saque de banda. Sé que ese control de Kevin Camacho fue fuera del terreno de juego. Pues no, lo que señala es la falta. Ah, bueno, vamos a ver. Bueno, el colegiado que acaba de decir, acaba de sacar del terreno de juego a Caliche. Para que sea atendido, para, no sé, algún inconveniente ha surgido con el jugador majorero. El zapato, la playera, la bota es la causante de que Caliche esté fuera del terreno de juego. Crispi intenta bajar ese balón, lo toca lo suficiente para que quede sin dueño. Richard hace lo propio, balón en largo, balón que se va a perder por la línea lateral. No se perdió. Mario saltó, Osvaldo se lo quedó. Osvaldo triangulando. Kevin dejó atrás parada y estaba fuera del terreno de juego ese balón, así que recupera de nuevo el conjunto majorero. Y atacando ya de nuevo, recuperando ese balón el equipo de Juan Jesús Méndez. Se perdió ese balón otra vez por la línea lateral. Le está poniendo muchas ganas el conjunto batatero, pero está teniendo poco acercamiento, poco lanzamiento a puerta ante Agoney. Ese balón que no pudo controlar Crispi. Busca el lanzamiento largo. El equipo de Gran Tarajal. Pisa área. Caliche. Caliche que intentaba irse, deja el balón atrás. Lanzamiento de Kilian, se estrelló en la defensa. Lanzaroteña, lo intenta ahora por banda derecha. Es Isaac, cayó Isaac, no pasa nada. Recupera de nuevo San Bartolomé, que intenta salir ahora con Adai, combinando con Kevin, se pierde de nuevo el balón por la línea lateral. Enfado tremendo de Juan Jesús Méndez ante las imprecisiones en esa velocidad que están poniendo sus jugadores por la banda izquierda. La verdad que están saliendo muy bien, pero le está faltando un poquito de toque en esas circunstancias para evitar que el balón acabe siempre fuera del terreno de juego. Ataca Gran Tarajal. Balón colgado, toda ventaja para Agoney. Atención que se quedó con el molde. Hay falta de Crispi sobre Soto. Crispi que viene a disculparse. Acata la decisión del colegiado. Entiende que la falta hubo, fue fortuita, pero en esa lucha por el balón. Y viene a pedirle perdón al jugador majorero.
Último segundo ya. De la primera mitad. Y bueno, vamos con esa falta. Cuando entramos ya en el minuto 45, va a añadir un minutito, parece ser, el colegiado. Entramos ya, como decíamos, en el tiempo añadido. Y bueno, dos jugadores al lanzamiento. Atención, Peraza, a la mano de Agoney. Atención, Agoney, que golpea el largo, rápido, buscando sorprender ese balón que queda dividido. Uri no llegó, lo hace, sin embargo, el conjunto visitante y se acaba. Perdón, el conjunto local, y se acabó la primera mitad, medio minutito que añadió el colegiado y los jugadores que se van a vestuario con el marcador de 0-0, un resultado que beneficia sin duda alguna a la Unión Deportiva Gran Tarajal, Sociedad Tamasite. Una muy buena primera parte, con mucho ritmo, con mucha fuerza, pero sin duda alguna con poco gol. Nosotros que hacemos una pausita para la publicidad y volvemos al comienzo de la segunda parte.
Pues ahí lo ven ustedes, el primer cambio del partido. Va a entrar Javi por la fila del San Bartolomé. Se retira Kevin Camacho, ha aguantado 45 minutos Kevin Camacho, que recuerden que se lesionaba en el partido de ida a los 8 minutos de comenzar el primer encuentro entre los dos contendientes. Se lesionaba, tenía una micro rotura en el sóleo de unos 5 milímetros. Ha estado trabajando al margen durante toda la semana, ha hecho una prueba incluso antes de comenzar el partido y aguantó por lo menos esos 45 minutos de la primera mitad. Ven ustedes ahí, como decíamos, esa sustitución. Va a entrar Javi y se retira Kevin Camacho cuando estamos a punto ya de comenzar esta segunda parte. El marcador que tiene ese 0-0. Y bueno, la buena noticia, que el San Bartolomé no ha encajado ninguno y que las cosas siguen igual. La mala noticia, pues precisamente eso, que las cosas siguen igual, que el San Bartolomé tiene que arriesgar y le quedan 45 minutos para conseguir el ascenso de categoría. Pone ya el balón en juego el Gran Tarajal, Sociedad Tamasite. Cuando en zona defensiva el equipo de Juan Carlos Ruiz Coca mete balón arriba, tocaba Peraza, sale a taparle Sebas, balón interior, busca el lanzamiento, caracolea bien Caliche, se va hasta la línea de fondo, retrocede de nuevo para atrás, está buscando hueco, está buscando la falta, lo que encontró fue saque de esquina favorable al Gran Tarajal. Estos primeros minutos, primeros segundos del segundo acto. Va a poner el balón en juego Isaac. Defiende todo el San Bartolomé a excepción de Crispy. Se queda como hombre más adelantado. Isaac golpea con pierna izquierda. Balón que se va abriendo, balón que se va abriendo. El que lo controla es Adargoma. Adargoma que se da la vuelta. Adargoma que centró. El balón había salido por la línea de fondo. Recupera de nuevo San Bartolomé. Va a poner el balón en juego el ex guardameta de la Unión Deportiva Lanzarote, Agoney. Juega con él, con pierna derecha. Javi peleando por ese balón, queda dividido. Finalmente se lo lleva el San Bartolomé, no, se lo dejó atrás. Ese balón que quedó ahí dividido. Otra vez controla el cuadro lanzaroteño. Javi, atrás. Para Cristian. Cristian en la derecha. Para Sebas, metía el balón para Crispy. Se durmió en los laureles, pero vuelve a recuperar de nuevo el exjugador de la Unión Deportiva Lanzarote y del Unión Suriaiza, Sebas. Sebas abriendo, jugando por la derecha, no encuentra hueco. Bien, Sebas, consigue irse el francés. Mete balón arriba. Despejó Gran Tarajal, que intenta ahora irse en velocidad. Lo consigue, ahí está Caliche llegando a la línea de fondo. Caliche, balón, gol. Anotó el Gran Tarajal. Caliche que se fue hasta la línea de fondo. Fueron a taparle, dejó el balón a Peraza. Y Peraza totalmente solo hizo el tanto, puso el marcador a favor, a su favor, el cuadro majorero. Y bueno, no cambia mucho la cosa, para serles sensatos. ¿Por qué? Porque el San Bartolomé con un gol antes tampoco tenía la eliminatoria a su favor, tendría que ir a la prórroga. Tendría que marcar dos para pasar. Ahora con un gol estamos en la misma. Tampoco tiene la eliminatoria a su favor. Es verdad que ya no tiene la opción de la prórroga. Pero necesita dos. Lo mismo que necesitaba antes. Así que buscando el lado positivo de que pueda tener este tanto. Mario mete balón arriba para Uri. Uri controla. Uri que se va. Pudo haber falta. Sí, hubo mano. La sancionó el colegiado. Va a jugar Javi, va a poner el balón en juego.
Gana Gran Tarajal 1-0. El gol marcado por Peraza. Ahí está el balón. Javi. Javi lo estrella directamente en el único jugador que estaba en la barrera. Javi que se hace con el esférico. Busca compañero. Tiene que dejar atrás. Pensábamos que iba a golpear arriba. No, al final dejó para Agoney. Javi. Javi. Osvaldo. Ahí está Mi, abriendo para Mario. Mario mete balón arriba. Despeja la defensa del Gran Tarajal. Ese balón que iba para la posición de Josué. Esférico para el conjunto lanzaroteño. Josué pierde el balón. Lo recupera de nuevo Gran Tarajal. ¿Salió? No, no salió. Dice que estaba en la línea. Por cierto, que están atendiendo a Peraza fuera del terreno de juego. Están Peraza fuera del terreno de juego. Como decíamos, esperando la orden del colegiado. Ya entra Peraza. Con un golpe en el muslo. El autor del tanto. Nuevo Gran Tarajal, toca a Mario. Mario para Osvaldo. Osvaldo pierde, atención, que pierde el balón en tarea defensiva. Peraza, Caliche, Caliche, Agoney. Solucionó la papeleta al guardameta lanzaroteño. Tras ese error por parte de Aitami y el enfado tremendo por parte del banquillo, el banquillo lanzaroteño. Ese balón largo, no va a llegar Crispy. Sacará de banda de nuevo Gran Tarajal. Hace falta un gol al San Bartolomé para meterse en la eliminatoria. Con un 1-1 no tendría obviamente el pase, pero sí que pondría un poquito más el miedo en el cuerpo al cuadro majorero, que está ahora mismo muy tranquilo sobre el terreno de juego, sabedor de la ventaja que lleva. Agoney golpea con pierna derecha. No llegó Josué, el balón dividido, tocó Javi con el pecho. Dice el colegiado que el último en tocar fue Isaac. Así que recupera el balón de nuevo el San Bartolomé. Mario. Mario, Uri. Intentó prolongar. Atención, Crispy, Crispy, Crispy. Cayó Crispy. No pasa nada, dice el colegiado. Entiende el colegiado que despejó bien el guardameta majorero Agoney. Se le fue el balón. Y el balón de nuevo para Gran Tarajal. Buena ocasión la que ha tenido ahora. Cuando vemos movimiento ya en el banquillo del San Bartolomé. Se prepara Vilches para entrar y es que obviamente le hace falta más mordiente ahora mismo al San Bartolomé en la faceta ofensiva. Hay falta y cartulina amarilla. Cartulina amarilla que ve el jugador majorero. Vamos a ver si se da la vuelta para ver el dorsal. Isaac. Que ve la cartulina amarilla y como decíamos se prepara. Ahí ven ustedes a Vilches. Que se prepara para entrar en el terreno de juego. ¿Se atreverá Juan Jesús Méndez a jugar con Vilches y Uri? Javi. Javi que mete arriba para la posición de Crispy. Golpeó el balón en Kilian. Recupera de nuevo el conjunto lanzaroteño. Cuando se va a producir el segundo cambio en las filas del San Bartolomé. Y va a entrar Vilches. Va a entrar Vilches, se va a retirar Josué. Se retira ese balón colgado dentro del área.
despejó. Sacó rápido el guardameta Agoney. Hacia la posición de Peraza. Evitó que el balón saliera. No, se perdió por la línea de fondo. Saque de puerta para el San Bartolomé. Richard Fuente que pregunta que si el partido es en directo. Efectivamente, Richard. Partido en directo. Directo, directísimo. Riguroso directo. Tan en directo que le estoy respondiendo a este mensaje. Y previsiblemente el último partido de la temporada que va a televisar Lanzarote Deportiva este año, esta temporada 2017-2018, donde hemos pasado por fútbol, baloncesto, balonmano, fútbol sala, hasta triatlón, hicimos una llegada en metas. Este año hemos tenido un poquito de todo en lanzarotedeportiva.com. Sebas es agarrado. Sebas que continúa la carrera, Sebas que sigue agarrado, juega a la derecha para Crispi. Crispi que buscaba la prolongación para Sebas, con la defensa Majorera. El esférico que le cae a Peraza. Peraza que tiene el balón, se lo dejó Caliche. Anota, anotó Caliche, aprovechó Caliche ese balón que le había dejado Peraza para poner el 2-0 en el marcador. Estaba Peraza, venía Peraza de fuera de juego y es de lo que se estaba quejando el conjunto lanzaroteño, pero lo cierto es que Peraza sale de la posición antirreglamentaria y es después de un error del equipo batatero cuando se hace con el esférico y se la deja a Caliche, que totalmente, bueno, que gana la espalda, mete velocidad y totalmente solo va a tener uno contra uno al guardameta Agoney. 2-0. Bueno, antes les decía yo de buscar el lado positivo. Pues ahora mismo lo único positivo que hay es que hay que meter tres. Antes sí había todavía un lado positivo de las cosas, pero ahora mismo no queda otra que meter tres el San Bartolomé si quiere ascender a la regional preferente, como decíamos en el día de ayer, por lo civil. Después quede por lo deportivo. Después quedaría ver qué es lo que puede suceder con el tema de los ascensos y los descensos y todo eso. Porque igual a lo mejor pues los dos equipos podrían estar en la misma categoría la próxima temporada. Pero ahora mismo estamos hablando para ascender en el aspecto deportivo. No le queda otra al San Bartolomé que conseguir tres goles. Balón arriba, balón en largo. Hay falta sobre Vilches. Deja el balón Vilches en el terreno de juego. Sebas, deja a Sebas el balón. Bueno, ahí vemos a Juan Jesús Méndez hablando con el asistente. Precisamente sobre esa jugada anterior, diciéndole que, o entendiendo que hay fuera de juego, entiende el colegiado, el entrenador del equipo lanzaroteño. Crispi. Bueno, pierde el balón y hay falta de Crispi. Falta de Crispi y balón de nuevo. Crispi que reconoce esa falta. Le pide perdón a Soto. Y bueno, ha visto la cartulina amarilla. Bueno, pues siguen con esa discusión Juan Jesús Méndez. Sigue con esa discusión con el entrenador, con el asistente. Balón que tiene San Bartolomé, intentaba golpear arriba, guarda el esférico el equipo local. Adai, le enciman dos jugadores, el balón que se pierde por la línea lateral. Sacará de banda San Bartolomé, va a ser Mario. Mario que pide movilidad a sus compañeros. Uri pierde el balón, recupera de nuevo Gran Tarajal. Uri que intenta la recuperación, no la consigue. Mario también lo intentaba, tampoco lo consigue. Uri que viene en tarea defensiva, persiguiendo el esférico. Todo el mundo le hace un slalom y al final termina
golpeando desde el círculo central Soto para sorprender a Gonei, pero consiguió el guardameta lanzaroteño hacerse con el esférico. Adargoma recupera, metía balón arriba. Osvaldo consigue hacerse con el balón, jugando con los centrales. Crispi para Sebas. Sebas intentaba meter arriba para la posición de Vilche, despejó la defensa. Mario que se va bien, Mario tiene el apoyo por la izquierda, Mario que cae, hay falta. Falta sobre Mario. Bueno, pues yo no sé lo que están hablando entre Canardús y John John. El balón que lo pelea. Se hace con ese esférico. Hay falta sobre Vilches. Y se prepara Cristo también para entrar en el San Bartolomé. Bueno, y Carlos Mario dice, bueno, descifro la clave Movistar, informe, vale. Pues lo siento, Carlos, pero no sé. Vamos a ver al árbitro que llama cartulina amarilla para Sebas y cartulina amarilla para Luis Pérez. Bueno, cuatro cartulinas amarillas en una segunda parte. Tampoco ha tenido tanta agresividad. Se prepara Cristo. Va a entrar cuando llegamos al cuarto de hora de partido de la segunda parte. Cristo entra al terreno de juego. Sale de ahí. Se va. Adai del terreno de juego un tanto enfadado. Yo diría más que enfadado, triste por esos dos goles que ha encajado su equipo. Vamos a ver el lanzamiento de esa falta. Balón dentro del área. No consiguió rematarlo nadie. Despejó la defensa de Gran Tarajal. El balón que lo tocó de cabeza San Bartolomé. Busca el contragolpe el cuadro majorero. Atención a ese balón en largo. Llegó bien Cristian Reguera para sacar ahí la segadora y mandar el balón por la línea lateral para evitar que Kilian se hiciera con el balón. Tiene muy complicado el San Bartolomé, tal y como comenta Richard Fuentes. Efectivamente, tendría ya que ir, tiene que ir a la desesperada. O sea, son tres goles los que tiene que marcar el San Bartolomé, le queda media hora de partido y son tres goles los que tiene que marcar el conjunto lanzaroteño. Juega ya San Bartolomé, intentaba atacar, hubo falta del San Bartolomé. Se queja ahí el jugador del conjunto batatero de que fue agarrado, pero el colegiado dice que la falta. Y Samuel Padilla dice, ganar el Gran Tarajal San Germán es muy difícil. Me gustó eso, el Gran Tarajal San Germán. Bueno, es para San Germán quizás el San Bartolomé. Lo digo porque tiene un francés, por lo menos. Bueno, ya saben que este partido llega a todos ustedes gracias a la gentileza de Pastelería Juanvi. En Playa Onda, una amplia gama de alta pastelería. Por supuesto que sí. Manga, camisa, atención a la jugada. Manga, camisa. También Samle Sport, BH, Orbea, Karma, Razan, las mejores marcas del deporte en Canarias. Y por supuesto, Canarias Smart Soluciones Wi-Fi. Mejor opción para tener internet en cualquier sitio, en cualquier lugar, en cualquier momento. Canarias Smart. Punto es, además ahora para el veranito, ahora hay que hacer, pues en el veranito hay que hacer varias cosas. Lo primero, la operación bikini. Lo segundo, comprar un bañador. Y lo tercero, tener Canarias Smart. Porque te vas de vacaciones y no sabes
Si donde vas a ir vas a tener internet. Y canariasenmar.es te pone internet en cualquier sitio. Que te vas de vacaciones a una casita rural de estas perdidas por el monte, Canarias en Mar te pone internet. Que te vas a unos apartamentos y dices tú, no, es que está la wifi de los apartamentos y tal, y después al final resulta que la wifi va mal. Pues oye, Canarias en Mar te pone una wifi espectacular para ti solo. Cualquier cosa que necesitas para internet, canariasenmar.es. Cuarto cambio, en la fila del San Bartolomé, Ancor por Mario. Va a poner el balón en juego precisamente Ancor. Recibe. Ancor deja atrás. Aitami jugando con su guardameta. ¡Uy! 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 ¡Madre mía, Gonei! ¡Se lió con el balón! ¡Se llenó con el balón! Y ahí estuvo atento Peraza para tocarlo justito y poner el tercer tanto en el casillero del San Bartolomé. Se llenó de balón ahí a Gonei, se le escapó, se le fue para atrás. Y bueno, que por este gol tampoco se ha caído eliminado. A Gonei ha tenido ahí muy mala suerte, las cosas como son. Ha tenido mala suerte ahí a Gonei. Y tampoco hay que recriminarle nada al guardameta. Ha tenido mala suerte y ya está. Bueno, cambio en el Gran Tarajal que se están preparando. Bueno, dos cambios se están preparando en el Gran Tarajal. Bueno, se estaba preparando uno, pero al final no. Al final va a ser otro diferente. Estaba Dai preparado para entrar y le he dicho al entrenador, no, todavía no. Va a entrar Abisai, jugador que no estuvo en la convocatoria en el partido de ida. Y que va a entrar en breve. San Bartolomé, que tiene el balón, bueno, lo pierde. Entre líneas ese esférico. Lo controla Isaac pisando área. Isaac cae, Isaac se mantiene el esférico. Al final consigue sacarlo el cuadro lanzaroteño. Isaac que presiona y falta sobre Ancor. Y balón para San Bartolomé. Bueno, ahora voy a leer el comentario porque me parece muy interesante un comentario que acaban de poner en la retransmisión. No digo que tenga o no tenga razón, sino simplemente me parece interesante esa reflexión que acaban de hacer. Atención a ese balón. Hay falta. Bueno, decía Samuel Padilla, dice, hay que ser consciente que Lanzarote tiene más equipos en categorías superiores. Cartulina amarilla, por cierto. Vamos a ver el jugador que ha visto la cartulina. La cartulina amarilla que fue para Adalgo. Me decía que el comentario que mandaba decía, hay que ser consciente que Lanzarote tiene más equipos en categorías superiores y eso supone que la regional sea menos competida que en Fuerteventura. Ahora, pues mira, no le quito razón, aunque también es verdad el siguiente comentario, que dice lo de en Fuerteventura hay dos equipos en tercera y los mejores jugadores están en el Gran Tarajal. Y es verdad porque hay muchos de estos jugadores que han pasado o pudieron haber estado, especialmente en el Cotillo, y al final han terminado decidieron en este caso, por venir a jugar a Gran Tarajal. Y las cosas como son. Gran Tarajal tiene un señor equipo, tiene un equipazo el conjunto majorero. Es decir, que ya tengo fichaje cerrado con el equipo majorero para la próxima campaña. Bueno, son los mensajes que han dicho. Y bueno, Richard, que dice respecto al comentario, no estoy de acuerdo. Bueno, Richard, a mí me parece una reflexión interesante, ¿eh? Me
parece una reflexión interesante. No digo que esté enteramente de acuerdo con el comentario, pero sí me parece una reflexión interesante. Hay que recordar que Lanzarote tiene también dos equipos en tercera división, como la Unión Deportiva Lanzarote y el Unión Sur Yaiza, el año pasado tres equipos con el Aria Club de Fútbol, y que son muchos jugadores de la isla de Lanzarote y de muy buena calidad que estaban en esas categorías, aparte de un equipo también en preferente, como era el Taiche, con lo cual, bueno, eso también le resta un poquito, resta jugadores, digamos, a la categoría regional. No sé si hasta el punto de que la regional de Fuerteventura sea más fuerte o no que la de Lanzarote, pero sí seguro que al haber más jugadores lanzaroteños jugando en categorías superiores, pues obviamente los que quedan por debajo, pues igual, obviamente no son de la misma calidad que los que están en tercera división o en la regional preferente. No digo que no sean válidos para jugar en esta categoría, pero que no todos son de esa misma calidad. Caso contrario, un Fuerteventura tiene dos equipos en tercera división, pero curiosamente, muchos de esos jugadores que estaban en tercera división han decidido irse a jugar a la categoría regional, como lo vemos aquí en el Gran Tarajal. Jugadores, como decíamos, que han decidido irse a jugar a la regional, que están aquí en el Gran Tarajal, caso como Caliche, como Peraza, jugadores muy importantes y que han decidido, pues eso, no estar en tercera y estar en esta categoría. Y también es verdad que es lo habitual en la isla de Fuerteventura. Recordemos que años atrás ya ocurría lo mismo. Bueno, entró en el terreno de juego Avisay, entró también Luis Hernández y va a hacerlo ahora también Adai por parte del Gran Tarajal. Dice Canarduce, dice, debe ser duro para los jugadores. Pues sí, debe ser muy duro y de hecho están muy, muy, muy cabizbajos. Richard dice, hay que decir que hay muchísimos jugadores en regionales de Lancer que por una cosa o por otra no quieren militar en superior categoría. Efectivamente, también es verdad. Muchos jugadores que por temas de, especialmente temas laborales, no pueden estar viajando cada 15 días, ya sea en preferente o sea en tercera división. Y deciden también, pues eso, jugar en categoría regional, pues a un nivel competitivo muy alto. Atención a ese lanzamiento, desviado el lanzamiento por parte de Vilche. 25 minutos de la segunda mitad, quedan 20. El banquillo lanzaroteño muy, muy, muy cabizbajo. Quedan 20 minutos para concluir el partido. Se le está haciendo ahora mismo eterno al San Bartolomé y a su afición. A su afición también se le está haciendo eterno. Que vinieron con muchísima ilusión. Y aunque lo han batallado y lo han peleado hasta el final. Bueno, a ver, porque se queja ahí Ancor. Atención, Crispy. Crispy que va a pisar área, Crispy que busca el centro. Y el balón que se fue por la línea de fondo. Por cierto, enfado ahí de Coca con su jugador, con el 2 al número 8, con Ancor, que se había quedado parado para, bueno, pues para ver qué le había pasado a su rival, precisamente a su tocayo, Ancor. Enfado ahí por parte de Coca porque se había quedado parado en vez de seguir la jugada, ya que la jugada había continuado. Pero al final no pasó nada. Al final no ha pasado nada y se prepara, se realiza ese nuevo cambio en el Gran Tarajal. Abandona, entra en el terreno de juego Adai. Abandona el terreno de juego Isaac. Y ahí está el balón ya, golpeado, fuerte ese balón, se pierde por la línea lateral, va a sacar demanda Gran Tarajal. Bueno, comentario de todo, para todo tipo. Efectivamente, ganar dulce, pues bueno, felicitando a los dos equipos. Rap dice, San Bartolomé, el año que viene lo tenemos. Y bueno, algún comentario más que no me ha dado tiempo de leerlo, pero que lo leeremos. Golpea Agoney, largo. Agoney, el de Gran Tarajal. Se pierde por la línea de fondo. Recupera San Bartolomé. Va a poner balón en juego Agoney, el de Lanzarote. Dice Richard, sigo diciendo que el San Bartolomé no ha merecido. El fútbol es tan bonito que pasa estas cosas. Que
la eliminatoria creo que se perdió en casa. La verdad que en casa fue el partido con menos ritmo que este, por parte de los dos equipos, ¿eh? Y bueno, ese 0-1 desde luego no fue buen resultado, pero obligaba al San Bartolomé a ganar, cosa que tenía que hacer sí o sí. Con lo cual, bueno, el resultado es verdad que no era bueno, pero tampoco creo que haya sido determinante ese 0-1. Pasa que, bueno, al final es lo que pasa y cae el jugador del Gran Tarajal, bien, sacando ahí el balón San Bartolomé. El esférico que lo lleva Vilches. Javi, perdón. Intentó ahí, no, era Vilches, intentaba ahí el balón de tacón. Tocó en última instancia un jugador majorero. Ancor. Vuelve a recibir de nuevo Ancor. Intentaba jugar a Ancor con Vilches. Pierde el balón, recupera de nuevo Gran Tarajal. Lo intentaba en solitario Peraza. Hay falta. Bueno, yo lo único que quiero añadir a todo esto es gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta retransmisión. Porque desde luego el comportamiento ha sido excelente por parte de todos los que nos han estado acompañando en esta retransmisión, con sus comentarios y que, bueno, han estado ahí, como decíamos, como siempre decimos, practicando el buen rollismo y haciendo deporte. Que el deporte también es esto, el juego limpio, las aficiones, el pique bueno, el pique sano, pero siempre con respeto y sabiéndolo llevar. Y la verdad que ustedes se han comportado en cada momento. Hay cambio de nuevo, el último ya, en la fila del Gran Tarajal. Josimar entra al terreno de juego, sale a dar goma. Y efectivamente, Rap, hace mucho calor, ¿eh? Hace mucho calor, hace viento. Bueno, nada que no hubiera también en el partido de ida. Y es verdad que en la segunda parte, entre el resultado ya y el calor, pues se nota. Bueno, pues yo había apuntado aquí el cambio de Luis Hernández. No, Luis Hernández no ha entrado, ¿verdad? Vamos a ver por qué se tiene que retirar un jugador del San Bartolomé. Se viene a la banda. No puede continuar. Dice que no puede continuar. Es Ancor. Dice que no puede continuar. Que se torció la rodilla, que le hizo un mal gesto. Que no va a poder continuar. Vemos ahí cómo lo está atendiendo Toñito, fisio del equipo, exjugador del San Bartolomé. El chico de Fisio San, que lo está atendiendo, y el artífice de haber recuperado a Kevin Camacho, por lo menos para los 90 minutos, que no era fácil. La atención a ese balón colgado por parte de Josimar dentro del área. Salió a Goné y se hizo con el balón. Bueno, vemos ahí a Juan Jesús Méndez también hablando con Ancor. Y se viene muy triste Ancor. Se viene muy triste. Y ahí, bueno, se retira Ancor del terreno de juego, lesionado, enfadado, pues, por la circunstancia, básicamente. Por esa lesión que no le va a poder, no le va a permitir continuar. Juega ya el conjunto majorero. Era Dai el que buscaba el lanzamiento. Y se va el balón a saque de esquina. Efectivamente, lo que dice Alexander, los goles en contra, anímicamente se le ve muy tocado. Pues sí, están bastante, bastante tocados. Claro, Richard, es lo que comentábamos antes. Atención a ese balón. Bueno, gol. Anota Peraza. Cuarto tanto para el conjunto majorero. Se le está haciendo un mundo al San Bartolomé ya este partido. Minuto 32 de partido. Decía, bueno, Richard lo que comentaba, que es verdad que el San Bartolomé, los jugadores del San Bartolomé no cobran. Y claro, y lo que decíamos de los jugadores
lo que decíamos de los jugadores del Gran Tarajal. Hay muchos de ellos que son equipos, son jugadores para tercera división y de calidad, ¿eh? Jugadores de tercera división, y claro, y han decidido estar aquí, el Gran Tarajal. Son jugadores de mucha, mucha calidad. Pero bueno, que lo han hecho muy bien el San Bartolomé. No se le puede escapar a nadie que el San Bartolomé ha hecho una liga espectacular, un campeonato espectacular, y que bueno, que al final, pues... Bueno, y Juan Jesús Méndez diciéndole a sus jugadores, vamos a pelear, porque están muy decaídos los jugadores del San Bartolomé. Ahí se retira Peraza, el autor del cuarto tanto. Se retira Peraza, va a entrar Luis Hernández. Y Canalcuse dice, Sebas es muy bueno. Pues sí, Sebas, ya lo comentábamos en la ida. Desde mi punto de vista, Sebas es un jugador que ha ido de menos a más desde su llegada a Lanzarote. Esa pretemporada que hizo con el Yaiza el primer año, a mí la verdad que me llamó la atención. No digo que fuese jugador para el Unión Sur Lleida, pero sí me llamó la atención. En el Sporting Tía creció, por lo menos se amoldó al fútbol lanzaroteño. La segunda pretemporada que hizo con el Unión Sur Lleida, creo que estuvo muchísimo mejor, pero no tenía hueco en el equipo. Venía para San Bartolomé. El año pasado pudo haber jugado en preferente con el Club Deportivo Taiche, con el que hizo la pretemporada, pero se le hacía un mundo el ir hasta Taiche a entrenar y decidía quedarse en San Bartolomé. Y sinceramente creo que es un jugador muy, muy, muy interesante, que ha crecido muchísimo, que se ha moldado muchísimo a la isla de Lanzarote y que puede ser un jugador a tener en cuenta para la tercera división. No sé, quizás para Unión Sur Lleida o Unión Deportiva Lanzarote, pero sobre todo Unión Sur Lleida, donde ya conoce la casa y conoce el equipo. Ahí saque de banda favorable a Gran Tarajal. Ya celebra la grada. Celebra la grada, celebra. El ascenso, que no se le va a escapar ya al Gran Tarajal. Crispi, muy bien ahí, con intensidad. Lo que pedía Juan Jesús Méndez. Que no perdieran la cara al partido, que después puede pasar cualquier cosa. Osvaldo. Balón para Cristo, despeja la defensa, saque de banda favorable. Bueno, Richard, te echaremos de menos. Nada, gracias a ti por acompañarnos este ratito hablando de fútbol y pasándolo bien, y como decía antes, pues practicando el buen rollismo con deportividad y hablando entre todos, oye, charlando. Y bueno, que cada uno tiene su pensamiento y su forma de ver el fútbol y de ver el deporte en general, pero siempre eso, con deportividad y con respeto. Y desde luego estoy muy, muy orgulloso de todos ustedes, de todos los seguidores del canal de YouTube de Lanzarote Deportiva, porque semana a semana lo demuestran, que tienen ese buen rollito. Saque de esquina, favorable al Gran Tarajal. Haciendo un mundo al San Bartolomé este final del partido. Yo creo que si el árbitro pita al final en el 40, igual hasta se lo agradecen los jugadores lanzaroteños, porque están recibiendo un castigo severo, severo castigo el que está recibiendo ahora mismo el cuadro lanzaroteño. Vamos a... Se saque de esquina, balón colgado a las manos de Agoney. Va a poner el balón en juego Agoney. Javi deja balón atrás, jugando por la banda derecha el conjunto batatero. Cristian para Crispi, no llegó el balón. Pudo haber sido interceptado, pero se perdió por la línea lateral. Recupera de nuevo San Bartolomé. Crispi atrás para Cristian Reguera. Ahí está el exjugador del Taiche. Cristian se va a volver a dar la vuelta. Deja atrás para Agoney. Agoney golpea arriba. Sebas se va por banda derecha. Sebas pone la directa. Lo taparon bien. Peleó Sebas por ese balón. Fue el último en tocarlo. Lo vuelve a recuperar de nuevo
el conjunto majorero. Entrando ya en los últimos, cerca de llegar, de entrar ya los últimos 5 minutos de partido. O ya en el 38. Samuel Padilla, bueno, ahora vamos a leer ese mensaje. Crispi, en la frontal del área. Crispi que se va para atrás, deja para Osvaldo abriendo para la banda. Peleaba por ese balón Cristo, el balón rechazado por la defensa. De nuevo posesión para el conjunto lanzaroteño. Osvaldo, Sebas, buscando el apoyo por banda derecha. Javi. Otra vez atrás, buscando el hueco, un hueco que no aparece. Luego para Javi para Osvaldo. Combinando con los centrales. Cristian para Crispi. Pierde el balón, lo recupera de nuevo Gran Tarajal. Y ahora la posesión para el cuadro majorero. Caliche con el balón, buen control. Caliche se la deja a Dai, cambio de banda, busca el lanzamiento. Despejó la defensa local, perdón, la defensa visitante, el lanzamiento de Luis Ángel, de Luis Hernández. Saque de esquina. Bueno, decía Samuel Padilla, dice, de todas maneras ya tiene mucho mérito llegar a esta eliminatoria final. Lo más justo es ver a los dos campeones en preferente la próxima temporada. Bueno, Samuel, no hay nada descartado. Ya sabemos cómo es esto de las preferentes, los ascensos, los descensos, las renuncias y todo eso. Vamos a ver qué es lo que nos depara lo que queda de junio y el mes de julio. Y a ver cuál va a ser en este caso los movimientos. Yo, como digo siempre en este tipo, en esta fase, además siempre lo digo en la fase de ascenso a la categoría preferente, yo no descarto nada. Porque después siempre salta la sorpresa por algún lado. También el año pasado decían que era una locura o que no que hubiese una liga de impar de una liga impar de tercera división y al final hubo una liga impar de tercera división, o sea que yo no descarto nada. Bueno, ahí estaban los jugadores y el entrenador también, Juan Carlos Ruiz Coca, haciendo el gesto de cangrejo. Y es que hay ¡uy! Ese balón colgado. Saque de puerta. Decía que, como le llaman a los jugadores de Gran Tarajal, los cangrejos. Estaban ahí haciendo el gesto de los cangrejos. Obviamente, el partido ya está más que sentenciado, más que acabado. 41 minutos. Y están los jugadores ya, están aquí los aficionados del... Están todos los aficionados del San Bartolomé. Bueno, yo creo que están todos los aficionados ya. Tanto los aficionados como los jugadores deseando ya que se decrete el final del partido. Los aficionados del San Bartolomé para irse para casa. Los del Gran Tarajal para celebrarlo. Y los jugadores pues para hacer lo propio del San Bartolomé ya para meterse en vestuario. Y sufrir en silencio el no ascenso, mientras que el Gran Tarajal para empezar la fiesta aquí con los suyos. Cristian, pierde el balón Cristian, pudo haber falta, dice el colegiado que no hay falta. Crispi, a ver, vamos a ver si se deciden al final. ¿Hay? ¿Qué hay? Falta. Uy, enfado tremendo que tiene Juan Jesús Méndez con Cristian Reguera, porque vuelve de nuevo a perder el balón. Cristian Reguera en esa zona, enfado tremendo el que tiene su entrenador Juan Jesús Méndez, enfado tremendo. Bueno, balón largo, vuelve a recortar ese esférico. Bueno, ahí no hemos podido ver la imagen. Coca celebrando, en este caso, bueno, la jugada, no pasa absolutamente nada. Bueno, ahí vemos a Coca hablando
con Juan Jesús Méndez, precisamente de esa jugada del segundo gol. Vamos ahí dialogando, se han abrazado y bueno, le ha deseado, le ha dado felicitado Juan Jesús Méndez a Coca, Coca también, pero bueno, ahí lo vemos a los dos ahí dialogando precisamente por esa jugada, por esa, ese segundo tanto, que entiende Juan Jesús Méndez que es el que ha roto el partido. Se quejan los jugadores del banquillo del San Bartolomé de un fuera de juego. Siguen ahí hablando, buen rollito, como, ahí como los colegas de siempre, pues bueno, hablando sobre esa jugada. Que es como tiene que ser, al fin y al cabo, con esa deportividad que decíamos antes. Javi. Javi, golpea a Javi, cambia el juego. Sebas, Sebas toca de cabeza, pero no llegó a combinar con ningún compañero. Ya en el último minuto. Balón arriba, balón largo. Creo yo que el colegiado no va a meter ni un minuto. Ya están los aficionados, el cuerpo técnico del Gran Tarajal, que se ha cambiado la camiseta y ya tiene puesta la camiseta del ascenso. Y bueno, pues eso. Ni llegar al 45, ya que estaba todo el pescado vendido. Y señala, decreta el final del encuentro el colegiado de la contienda. Y ahí está, celebrándolo el cuadro majorero, lamentándose el conjunto lanzaroteño, que desde luego lo ha batallado, lo ha peleado, pero no ha podido ser. Al final el San Bartolomé, que se queda en la orilla. Y el Gran Tarajal es el equipo que consigue el ascenso a la categoría regional preferente. Ha sido un muy buen choque, las cosas como son, mucho más abierto, mucho más dinámico que en el partido anterior, pero no ha podido ser. Hubo más ritmo en este, más ocasiones, más llegadas, pero al final, como decíamos ayer, para que uno gane, lamentablemente otro tiene que perder. Y bueno, le tocó ganar al Gran Tarajal, perder al San Bartolomé. Noticia, Alexander, buena noticia. Felicitar a Lanzarote Deportiva desde Gran Canaria por hacer llegar todas las noticias del fútbol conejero en las redes y sobre todo retransmitir los partidos. Todo un lujo, ¿no? Un lujo es contar con gente como ustedes, que se saben comportar y saben divertirse, dialogar. Y esto, al fin y al cabo, estamos entre amigos, estamos entre colegas, como diría aquel. Y la verdad es que ustedes hacen que esto sea así de divertido y que tenga sentido. Y bueno, ánimo al San Bartolomé, hasta la próxima, dice Rap, y Canarduce, que aplaude también pues, por este resultado. No ha podido ser, al final el... Al final ha sido el cuadro majorero, ahí ven ustedes a la izquierda el cuadro majorero celebrándolo, y el cuadro batatero pues lamentándose por haberse quedado en la orilla, por no haber conseguido el ascenso de categoría. No todo el mundo puede ganar, lamentablemente, no todo el mundo puede ganar. Merecerlo, lo merecieron los dos, porque han llegado ahí, son los campeones de Lanzarote y los campeones de Fuerteventura. Lo batallaron, lo pelearon, pero no pudo ser. Lamentablemente, es lo que toca, a pensar ya en la siguiente temporada. Bueno, o no, habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre este verano, porque no es la primera vez que el que no asciende en esta fase consigue estar el año que viene en la categoría preferente. Al fin y al cabo, bueno, es fútbol. Son 90 minutos corriendo detrás de un balón y gana el que más veces lo coloca dentro de la puntería del equipo rival. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por estar ahí. Bueno, y a ver, dice Rap, dice, sé que no viene a cuento, pero los partidos de balonmano también los retransmiten en directo. Sí, Rap, nosotros este año hemos hecho, y yo sé que no viene a cuento, como dices tú, pero bueno, ya que estamos aquí entre colegas y me da un poquito de pena perdernos, acabar ya la temporada, pues bueno, este año hemos hecho balonmano, baloncesto, fútbol sala y fútbol, especialmente esos cuatro deportes, categoría nacional, todos ellos. Alguno de preferente del Taiche también hicimos contra el Vecin Club, recuerdo. Y sí, todos siempre, nosotros siempre en directo. Retransmitimos todos los partidos en directo. Todas las semanas tenemos alguno que
que a veces tenemos dos, a veces tenemos hasta tres. Ya eso sí, nos enralamos un poquito. Pero intentamos tener todas las semanas mínimo un partidito para nuestros aficionados a través de las redes sociales. Gracias a todos por acompañarnos, por estar ahí, por divertirse con nosotros, por ese buen rollito que han transmitido a lo largo de todo el partido, de toda la eliminatoria, de toda la temporada. Y no me queda otra cosa que emplazarles para que nos acompañen, para que sigan leyendo Lanzarote Deportiva, para que sigan estando ahí, para que sigan haciendo que este proyecto de Lanzarote Deportiva, que comenzó ya hace cerca de una década, pues siga teniendo sentido. Y todos ustedes son los que lo hacen. Ha sido... Bueno, pues mira, antes, ¿sabes? Como nos costaba despedirnos, hasta tal punto que vamos a tener a nuestro compañero Rubén Betancor ahí con Juan Jesús Méndez, con el técnico del conjunto lanzaroteño. Bueno, Juan Méndez, míster de San Bartolomé, no ha podido ser. Pues la verdad que no. La verdad que llegamos con muchísima ilusión a este partido. Creo que veníamos con un buen resultado, pero sí estábamos muy vivos. Llegamos al descanso bien con el 0-0 y bueno, la falta de pegada que nos ha faltado durante toda la temporada hoy se vio relativamente, ¿no? Y yo creo que la jugada clave de Crispi para hacer el 1-1, minutos después nos hacen el 2-0 y ya fue la losa que el equipo se entregó y no queda otra que felicitar al Gran Tarajal y seguir, porque esto es fútbol. El que no haya visto el partido y vea 4-0 y se vaya repaso que ha recibido el San Bartolomé, pero ha sido la segunda parte, porque en la primera el San Bartolomé le imprimió mucho ritmo, ha intentado atacar por las bandas, ha tenido sus ocasiones, pero eso, la falta de pegada ha marcado esta eliminatoria. Sí, está claro. Jugadores contrarios como Caligi y Peraza, que hemos visto lo que deciden, pues claro, son determinantes en estas situaciones, en estos partidos. Y bueno, yo, a pesar de caer, estoy inmensamente orgulloso de mi plantilla. Los jugadores han hecho un año espectacular, ejemplar. Empezamos la temporada sin plantilla, sin jugadores, conformamos una plantilla y en la isla de Lanzarote pues hemos ganado todo. Copa, Liga, Playoff, hemos llegado hasta aquí, hasta el minuto 60 estuvimos vivos y bueno, el 2-0 ya se nos hizo una losa, el equipo bajó los brazos, se integró. Ese era el único pero que le podemos poner al partido de hoy, ¿no? Que con el 2-0 el equipo ya ha bajado los brazos y ha dado otra imagen sobre el campo, ¿no? Claro, ya el 2-0 nos hacía a nosotros ir a por 4 goles y los jugadores se entregan. Y entonces, claro, llega el resultado este del 4-0, que no es un resultado de que el Gran Tarajá ha sido muy superior a nosotros, sino de cargar una losa en el que vas a por el partido, no te sale. Y bueno, desgracias de la vida, al final hemos terminado todo el partido con 10, tuve que arriesgar, hacer cambios, intentar buscar el resultado que nos premiaba y al final también se me lesiona Ancor y lleguemos al final de temporada pues desgraciadamente mermado. Atenei se nos lesionó casi el resto de la segunda vuelta, Kevin se nos lesionó el último partido, Jacinto sancionado debido a la tensión de los playoffs de Lanzarote, pues no habíamos más y yo creo que por eso estoy súper contento y súper orgulloso de unos jugadores que han dado todo lo que han tenido dentro y que no ha podido ser. Juan, la última, para esa afición que va a tener este viaje de regreso jodido, hoy ha dado colorido a este municipal de Gran Tarajal, el pueblo ha estado volcado, ha sido un fin de semana duro para el San Bartolomé, ayer el División de Honor, ayer el Juvenil, hoy el Regional, pero bueno, esta afición yo creo que se merece un reconocimiento, ¿no? Sí, sí. Si por algo te duele es porque los futbolistas han estado día a día aquí, han tenido un compromiso y una ilusión increíble y este club a nivel de hoy es un club que incansable, trabaja y no se merece esto, ¿no? Ayer se llevó un palo, hoy se lleva otro y no le podemos decir nada. Yo como responsable del equipo pues no me queda otra que no puedo pedir perdón porque hicimos todo lo que estaba en nuestras manos y decirle que bueno, tenemos que levantar la cabeza y que sigan trabajando porque es un orgullo
Es inmenso el gusto que da trabajar con una afición ejemplar como esta y un club donde te dan absolutamente todo. Pues Juan, gracias por habernos atendido y nada, que sea el mejor regreso posible. Muchas gracias a ustedes, Juan. Pues Domingo, con las palabras de Juan Méndez, nos despedimos. Pues efectivamente, nos despedimos ya con Juan Méndez, el último de esos invitados que ha pasado por nuestra retransmisión aquí en LanzaroteDeportiva.com. Muchísimas gracias, Rubén Betancor, por estar ahí también al pie del cañón con esta entrevista. Y Rubén, que le ponemos punto y final a la temporada. A mí hasta me está dando penita ya, después de un año de retransmisiones todas las semanas. Retransmisiones todas las semanas, y hay que decir que hoy, nuevamente, una vez más, Lanzarote Deportiva ha sido el único medio de la isla de Lanzarote que ha estado en el municipal de Gran Tarajal acompañando a un equipo de la isla de Lanzarote. Y a través de las redes sociales practicando el buen rollismo con toda esa gente que nos ha acompañado. Muchísimas gracias por estar ahí. La próxima temporada, más deporte, aquí, sí, en LanzaroteDeportiva.com. Felicidades al Gran Tarajal por el ascenso, felicidades también a la gran temporada que ha hecho el San Bartolomé. Gracias a todos ustedes, hasta la próxima.